Muy buenas pintores, el vídeo de hoy os va a valer para pintar cantidad de cosas. Voy a tratar un tema que siempre me preguntáis por Instagram. Es cómo conseguir una armadura negra sin que quede gris. El mayor fallo que cometen los pintores es que a medida que vas iluminando te vas comiendo el color negro y por eso te queda una armadura gris. Por eso en este vídeo te voy a enseñar un par de truquillos para que te quede una armadura bien negra. Además, solo voy a usar tres colores y ya veréis que los pasos son bien sencillos. Para explicar este proceso, voy a usar una figura de la empresa Puppet World, que son los que patrocinan este vídeo. Esta empresa hace bits y miniaturas, además tiene un pedazo de Patreon. Si te suscribes, tienes cantidad de ofertas. Además, tiene un canal de Discord y cada mes saca novedades nuevas. En la descripción del vídeo te dejo el link a su Patreon. Échale un ojo, ya que tiene unas minis muy buenas. Y si ya estamos listos, pues vamos a por ello. Ya tengo la mini imprimada en negro y estos van a ser los colores que voy a usar para pintar la armadura. Para primeras luces, al negro le voy añadiendo pequeñas cantidades de verde pastel. Uso este color porque contiene algo de amarillo, pero no mucho. Es un tono de verde bastante desaturado, pero aún así me va a ayudar a iluminar. Si usara un gris o un blanco, pues lo que estaría haciendo es desaturar el color negro. En este paso voy marcando los planos grandes que son donde pegaría más la luz, y también las aristas. Que al ser una armadura tiene que estar bien definida. Estoy usando el pincel número 1 de la serie M de Artis Opus, que va muy bien para perfilar. Tiempo atrás hice un vídeo hablando sobre eso. Aquí te dejo el link. Fíjate bien que voy pillando poca pintura y voy marcando lentamente. Los planos superiores es donde aplico más iluminación. Y no me olvido de marcar bien las aristas. En las sombreras estoy aplicando más capas de luz, en las zonas superiores, ya que la luz incide más en esa zona, pero sin olvidarse de marcar todas las aristas. Si no marcas las aristas, te va a quedar una armadura nada definida. En el casco lo mismo. Marco bien las aristas, ya que al ser una superficie tan pequeña y de color negro, hay que marcar bien esas partes. Si no, te va a quedar ahí un borrón. Las primeras luces ya están listas y fíjate bien dónde marqué los planos de luz. Si es necesario, dale a pausa en el vídeo. A la mezcla anterior le voy a añadir más verde pastel para seguir iluminando. Y como estoy trabajando con una paleta húmeda, pues me es más fácil hacer las mezclas, ya que los colores siguen estando frescos. Ahora quiero que te fijes bien dónde voy a aplicar las luces. Por ejemplo, en las sombreras van a ser en la zona superior, ya que quiero que esa zona tenga más luces. Y ya ves, con un ligero toque ya puedes ver el cambio, y esto es gracias al color verde pastel.
Si usara un gris, me resultaría mucho más difícil iluminar, ya que no estaría iluminando, estaría desaturando el color negro. En la otra hombrera lo mismo, zona superior, y le doy estos toquecitos. En la parte de la coraza, también, zona superior, y ya puedes ir creando brillitos pequeños. Si pintamos todo el borde, perdería el contraste y no quiero eso. En el casco marco los cuernos, los dientes y toda la parte de la cara, para que quede bien definida. No me olvido de marcar las aristas de los brazos, muy importante también. Esta iluminación ya está lista y quiero que te fijes bien dónde puse las luces. Da la pausa si es necesario. Sigo iluminando y voy a añadir arena clara. Este color contiene amarillo, pero no tanto como el amarillo hielo. Y para luces finales va perfecto. Esta iluminación la aplico en las zonas donde apliqué la iluminación anterior, pero reduzco la zona a iluminar. Tengo que pintar una zona más pequeña, porque si me paso, me como a la luz del anterior paso. Así que mucho ojo en este paso. Vete lento, relajado. Así vas a conseguir los buenos resultados. Marca bien las aristas para definir todo muy bien. En las placas donde están muy planas, puedes hacer un ligero punteado, más que nada para darle un poco de texturas en esas zonas. Y ya tengo las luces bien aplicadas, ves cómo brilla esta armadura, y ahora con negro de la gama Premium y un pincel número 0 de la serie S de Artis Opus, aplico sombras en los planos más oscuros. Así voy a ganar más contraste. Y ya tengo la armadura negra terminada. Ahora te voy a explicar cómo pintar la tela. Hago una mezcla más o menos al 50% de negro y marrón rojizo. Este va a ser el color base, pero dejo un poco de negro en las zonas más profundas. Con marrón corcho lo añado al color base. Y con esta mezcla pinto las primeras luces. Tienes que ser muy suave y no marcar mucho, ya que si aplicas muchas luces va a quedar una ropa que destaca mucho. Y esta mini quiero que la zona más importante sea la armadura. Por último, con verde pastel, hago un ligero punteado en las aristas, para que la tela parezca que esté algo rota.
La ropa ya está lista y ahora voy a pintar el estandarte con rojo visceral. El color base fue el mismo que la ropa, una mezcla al 50% de negro y marrón rojizo. Voy aplicando capas finas, dejando las zonas más profundas con el color base. Con sangre escarlata ilumino las arrugas superiores. El rojo es un color difícil de trabajar, así que te aconsejo aplicar la pintura y dejarla secar entre capa y capa. Al rojo escarlata le añado un poco de naranja claro para pintar las cintas de sujeción del estandarte. Y también fíjate bien la arista baja de las roturas. Y ya estaría el estandarte listo. Por último, te voy a explicar cómo pintar el arma. Empiezo con un color base claro. Usé la arena clara, ya que el arma la voy a pintar con un rojo brillante, a base de veladuras. Empiezo con rojo escarlata y voy aplicando las veladuras por toda la superficie. Fíjate bien que la pintura está bien fina y tienes que ir lentamente. Con rojo visceral, también bastante líquido, lo voy aplicando desde la mitad de la espada hasta la guarda o cruceta. Por último, con arena clara, pinto unos brillitos en el filo, para crear el efecto de espada luminosa. Y no te olvides también de pintar bien las aristas. El arma ya está casi lista, se nota esos brillos y por último con naranja fluorescente aplico unas veladuras muy suaves en las zonas medias. Y ya estaría la figura terminada. Cualquier duda que tengas la puedes dejar en los comentarios. Te recuerdo que en la descripción del vídeo tienes el enlace al Patreon de Puppet Wars. Échale un ojo ya que tiene unas minis bien chulas y si te mola la mini de este vídeo, pues la puedes conseguir en su Patreon. Bueno chicos, nada más, nos vemos en el siguiente... ¡vídeo!